Monte Albán fue por muchos años asiento importante de la cultura zapoteca. En su centro ceremonial funcionaron espacios dedicados al comercio y terrazas habitacionales que se presume contaron con sistemas de almacenamiento de agua y ductos para el drenaje en una metrópoli que alcanzó más de 6 kilómetros cuadrados y albergó durante su florecimiento cerca de 30.000 habitantes. Desde ahí, el hombre vigiló con paciencia la simiente cultivada. Dio forma al barro para construir los elementos funerarios. Creó los artificios que dieron forma al metal fundido. Practicó el arte gráfico y la escritura, que hoy son testimonios de su historia. Erigió los recintos sagrados de los dioses y conservó con respeto el espacio ritual para sus muertos. Sabemos que Monte Albán fue fundado aproximadamente en 500 años antes de Cristo, y entre 500 años antes de Cristo y 100 años antes de Cristo, la población de esta ciudad creció de nada hasta aproximadamente 10.000 habitantes. Esta hace de Monte Albán una de las ciudades más grandes en esta época y probablemente la ciudad más antigua y no solo en Mesoamérica, sino en todo el Nuevo Mundo. Monte Albán, capital de los antiguos zapotecas, experimentó un desarrollo de 13 siglos. En su apogeo funcionó como centro político, económico y cultural de todas las comunidades del Valle de Oaxaca y de algunas regiones vecinas. La ciudad fue construida sobre un conjunto de cerros en el centro del Valle de Oaxaca. Sobre su accidentada topografía, se dibuja el curso de los ríos, la presencia de la lluvia bienhechora y el verdor que determinó la vida de los pueblos que habitaron esta región. El Monte Albán que conocemos es resultado de excavaciones, descubrimientos arqueológicos y análisis de artefactos. Los datos que se desprenden de esta información indican que a pesar de haber sido abandonado, jamás perdió su carácter sagrado. Estamos viendo los basamentos, los patios irregulares, pero tenemos que hacer un esfuerzo e imaginarnos estos mismos espacios completamente, perfectamente estucados, tanto pisos como paredes, y imaginar también, ¿no?, que muchos de ellos estaban pintados. Es decir, no, ahí tenemos los datos, pero lo necesitamos en este retroceso, en esta retrospección, e imaginarnos a los zapotecas andando, quizás descalzos, en estos patios tan finamente pulidos. Venerada como lugar sagrado, la ciudad fue utilizada, aún después de la conquista, para enterrar a los muertos. No existen indicios de que Monte Albán haya llamado la atención de los españoles por su carácter ceremonial. Sin embargo, esto no puede asegurarse, ya que los edificios se encontraban cubiertos de tierra y vegetación. La primera descripción del sitio fue realizada por Guillermo Dupé en el siglo XIX, y en 1901 Leopoldo Batres llevó adelante importantes excavaciones. En 1931, Alfonso Caso inició un proyecto arqueológico que culminó con el descubrimiento de la Tumba 7, mostrando así ante los ojos del mundo los vestigios de lo que fue una espléndida ciudad. Este proyecto, donde tuvo una participación destacada el arqueólogo Jorge Acosta, demostró que la arquitectura, la cerámica y las costumbres funerarias de Monte Albán pertenecían a una cultura distinta de la del centro de México y de la región maya. En los años 50, el arqueólogo Ignacio Bernal analizó las causas de la ruptura y fin de la hegemonía zapoteca. Según su teoría, la influencia de grupos ajenos al área, los llamados mixtecos, terminaron por debilitar a los zapotecos. Pero no ocurrió así con la cultura y tradiciones conservadas hasta nuestros días por los pobladores de la actual porción oaxaqueña.
Con el fin de convertir a Monte Albán en una reserva ecoarqueológica, los esfuerzos del proyecto se enfocaron hacia tres objetivos: el mantenimiento de edificios y la intervención en conjuntos habitacionales. El levantamiento topográfico del sitio, y la protección de la zona, incluyendo su entorno. Empezamos hace 20 años con estudios de este tipo en un área como un kilómetro de aquí de la plaza, y en el proyecto actual hemos seguido con el estudio de las unidades domésticas, porque la idea es, para entender una ciudad, un centro urbano, no se puede solamente estudiar los edificios grandes, los templos, sino hay que entender cómo vivía, dónde vivía toda la gente. Ellos movilizaron grandes cantidades de piedra y de tierra desde las partes bajas para poder edificar estas construcciones. Por supuesto, con dirigentes que tenían la fuerza suficiente para haber logrado esta situación y para haber hecho posible, ¿no?, este sueño o este capricho o este ideal de ciudad como fue Monte Albán en aquel entonces. Primordial importancia han dado los arqueólogos a la investigación de unidades habitacionales en Monte Albán, ya que de sus resultados se desprende información sobre la vida cotidiana en los diferentes momentos de la historia del sitio. La excavación de numerosos entierros en las unidades habitacionales nos dan una idea más clara acerca de sus ritos funerarios. Esta tumba es interesante porque se puede decir que es una de las pocas que se han encontrado, perdón, en forma cruciforme. Podemos ver que aquí está el nicho del lado sur. Y estamos ahorita aquí en el interior del nicho de la tumba 23 del proyecto Monte Albán. Y pues lo sorprendente aquí en este nicho es que hay una piedra grabada de dintel. Podemos ver que hay un danzante que al parecer es un jugador de pelota por los implementos que tiene. Tiene un penacho que está muy elaborado. Entre las metas principales está lo de la exploración de nuevas áreas de la zona. Y tenemos, por ejemplo, todo el área de la plataforma norte y la plataforma sur que hemos tratado de integrar con el área visitable. Vestigios encontrados en la plataforma sur podrían llevarnos a la conclusión de que hacia el año 800 después de Cristo se registró un temblor de gran intensidad que ocasionó el colapso de la parte central de la escalinata del Montículo 3. Un muro lateral derrumbado y el desprendimiento de un monolito que formaba parte de la esquina del edificio son también evidencias del sismo. Los muros que hemos encontrado con la evidencia de que se colapsaron en un solo momento nos dan, por así decirlo, una pista sobre lo que pudo suceder al final de Monte Albán. No estamos atribuyendo que Monte Albán haya sucumbido por un temblor de gran magnitud, pero el hecho de que estos monumentos de gran importancia e incluso los edificios a los que estaban asociados no fueran reparados después del evento indica que la ciudad o ya estaba siendo abandonada o en el momento que ocurrió este acontecimiento la gente importante, la nobleza, la gente de alto estatus ya no tenía el poder para volver a integrar estos monumentos. Y
Desde hace 30 años, se tienen noticias de la existencia de un barrio zapoteco en Teotihuacán, que debió establecerse entre los años 250 y 500 después de Cristo. Las excavaciones en la plataforma norte han dejado al descubierto un edificio con tableros decorados al estilo teotihuacano, hallazgo que nos confirma la interrelación entre estas dos ciudades. En esta temporada apareció un templo, yo creo que es el remate de un templo, o el basamento de un templo más pequeño, no sabemos todavía, que muestra definitivamente la importancia de la influencia arquitectónica, por ejemplo. Son tableros muy a la usanza teotihuacana, rellenos con discos tallados en piedra caliza. Estos discos estaban perfectamente estucados, igual que los tableros, y tenían pintura roja. Entonces, además, junto a ellos se encontró muchísimo mica, un elemento que aquí en Oaxaca se encuentra, hay yacimientos de esa mica. Eran de allá, pero probablemente vinieron algunas personas de Teotihuacán que estaban aquí presentes en Monte Albán y coordinando la producción de estas grandes placas de mica que pensamos que fueron enviados a Teotihuacán. No solo en la arquitectura y en el uso de materiales se manifiestan los vínculos entre Teotihuacán y Monte Albán. Existen otras manifestaciones artísticas que hacen evidente el contacto entre estas dos culturas. Bueno, esta es una escultura de piedra caliza negra que se encontró asociada a la estructura de los discos. Fue hecha en Teotihuacán y traída a Monte Albán. A diferencia de la escritura maya, la zapoteca, considerada una de las más antiguas de América, ha sido poco estudiada. Su desciframiento podría contribuir de manera fundamental al conocimiento de la historia del pueblo zapoteco. La cultura zapoteca es una de las primeras que presenta escritura dentro de Mesoamérica. Hasta hace poco tiempo, menos de 2 años, la epigrafía se había estudiado poco. En realidad, solamente lo había hecho caso. El proyecto tiene como uno de los objetivos principales también estudiar la epigrafía. No obstante el interés de Leopoldo Batres por los monolitos grabados de Monte Albán durante las exploraciones de 1902 y los trabajos realizados en los años 30 y 40, en el curso de 1993 fue encontrada sorpresivamente una estela zapoteca, cuya importancia radica en la información que puede desprenderse de ella. Y este es bien interesante porque muestra lo que llamamos un registro genealógico de personas, probablemente personas que tuvieron que ver con el liderazgo aquí en Monte Albán. Muestra como personaje principal una señora ya muy grande y enfrente de ella un jaguar. Y además en la misma piedra hay otras 3 mujeres que probablemente son parientes de la señora. El nombre calendárico del personaje se encuentra en los glifos frente a su cara. El tocado, en forma de jaguar, señala su alto estatus, ya que este siempre aparece asociado a personas de la realeza zapoteca. Arriba del tocado se observa una cabeza de pájaro que indica el sobrenombre. El registro superior termina con lo que Alfonso Caso llamó las fauces del cielo, una representación desdoblada de la deidad zapoteca, dios del pico ancho.
Pues uno de los datos importantes es lo que llamamos las proporciones calendáricas. Resulta que los zapotecos tenían un calendario de 365 días, también uno de 260 días y un calendario o un ciclo que conocieron de 584 días, que es el ciclo de Venus. Ahora, estos son ciclos de tiempo, pero sabemos ahora que utilizaron estos ciclos para plasmar en el espacio las distancias y las proporciones entre edificios. El calendario combina tres ciclos: el año ritual, el solar y el de Venus. Es en el Valle de Oaxaca donde se encuentran las primeras evidencias de su registro astronómico. Los trabajos de mapeo y estudio arquitectónico muestran una ciudad dispersa cuyos edificios fueron trazados y ubicados teniendo como base las fases calendáricas, es decir, distancias en proporciones análogas a los ciclos del tiempo. Para los zapotecas, la distancia era la representación del tiempo en el espacio. La importancia de la astronomía y del calendario no solo quedó plasmada en los espacios arquitectónicos. Otras manifestaciones artísticas fueron objeto de este conocimiento. Por ejemplo, esta urna tiene en su tapa la representación del dios de la lluvia y el relámpago. Y en la caja se muestra una deidad asociada al primer día del calendario ritual. El glifo M, que es el símbolo de Venus. La lengua bífida es el ciclo solar o de cocijo. Y esta como U invertida que se encuentra en la unión del glifo M es lo que sería el calendario ritual de 260 días. Entonces, por la repetición de estas urnas, no solamente en Monte Albán, sino en sitios como Suchilquitongo, en Sachila, en Jojo, se piensa que están conmemorando un evento que va a ser la coincidencia de estos tres ciclos. La unión de estos tres ciclos nos está reflejando los conocimientos astronómicos que tienen los zapotecos, no solamente plasmado, por ejemplo, en estas urnas, sino también de ciertos edificios, ¿no? El análisis cronológico, utilizando principalmente la clasificación de la cerámica desde los tiempos de Caso, Acosta y Bernal, permite definir las épocas de ocupación de cada terraza con el estimado de habitantes y los cambios que la ciudad fue sufriendo a través del tiempo. Separamos el material por niveles. Los niveles que están más abajo son los más tempranos. Los niveles que encontramos arriba es lo más tardío. Teniendo ya todo ese material organizado así desde la excavación por niveles, lo traemos aquí, lo separamos y empezamos a clasificarlo. Sobre todo, por ejemplo, este estudio de figurillas, ¿no? Es un estudio que no se había hecho. Inclusive se pensaba que no había figurillas en Monte Albán, ¿no? O sea, los zapotecos no estaban produciendo figurillas, pero vemos que hay cantidades. Ahorita tenemos como un inventario ya de 5,000 figurillas, ¿no? Y donde hemos identificado por lo menos 10 grupos diferentes, ¿no? Y ya estamos viendo que hay una diferencia para épocas también en figurillas. Figurillas, cerámica y mica son indicios de la intensa exportación cultural de los conocimientos calendárico-arquitectónicos de los zapotecas, que a todas luces está presente en diversas áreas de influencia de Monte Albán. La presencia de elementos zapotecos en Mitla, o la existencia de un barrio del mismo nombre en Teotihuacán, y la propia información obtenida de las exploraciones arqueológicas del sitio,
hacen de Monte Albán un ejemplo de transformación fundamental en la historia del hombre. De una sociedad aldeana e igualitaria a una sociedad urbana y estratificada. Este fenómeno es de interés antropológico no solo para el pasado de Oaxaca y los zapotecas, sino también para la historia de la humanidad. Al acostumbrado recorrido de la unidad de Monte Albán, se agruparon nuevas zonas que el visitante podrá admirar. En la plataforma norte se descubrió un edificio con rasgos teotihuacanos y en su entorno una gran cantidad de mica. Al otro lado de la gran plaza, en la plataforma sur, están a la vista nuevas estructuras que muestran evidencias de que en la ciudad ocurrió un terremoto. También se excavaron unidades habitacionales que dan una idea de la forma en que vivían los pobladores del sitio. Lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.